si pudiéramos hablar del rasgo distintivo por excelencia de la obra de Tamayo, tendría que ser el humor. Me gustaría que nos comentaras un poco acerca de cómo se integran en tu obra estos dos elementos, la metáfora y el humor en la obra de Tamayo. La metáfora y el humor me ayudaron a sobrevivir. Siempre el humor se mantuvo como puente de comunicación y también de provocación. Y por supuesto, el universo mío está muy influenciado por el universo tropical. Ese surrealismo, ese realismo mágico, esas contradicciones, esos contrastes tan fuertes, lo inexplicable, lo absurdo, lo virtuoso, lo bonito, lo bello, en fin, todo eso que dice la gente que es lo que se llama un cubano, ¿no? Todo eso que te da la cubanía. Es que sin lugar a duda, cuando decía humor, tal vez la palabra exacta que debía haber usado es el choteo. Porque es que el humor que tú usas es justo esa noción de choteo que definía Mañach, en la que el cubano todo lo va a llevar a relajo y trata de procesar las situaciones más difíciles en las que por lo menos le saca una sonrisa al asunto, aun cuando está cargada de mucha sorna y crítica. Es así, está en mi trabajo. Yo, esta entrevista tú me la haces, pero jamás voy a hablar como habla mi trabajo. Es así, eso es cierto. Gracias a Dios, ¿no? Y gracias al humor. Pero sí, el choteo te permite sobrevivir, hacerlo con inteligencia para no ser panfleto. El choteo es parte, al final, de una filosofía que poquito a poquito te va enriqueciendo la vida y tú te estás armando. Es una armadura también que uno tiene, ¿no? Y filosóficamente hablando, es como también una manera y una visión de ver el mundo. Ya yo no puedo concebir el mundo sin esa forma de expresarme, sin el choteo, sin ironía, el sarcasmo, pero desde la inteligencia, porque no debe olvidarse que uno lo que hace es, o intenta hacer todos los días, que es arte. Tamayo, la presente exposición Cuban Slugger está dedicada sin duda al béisbol, que es a la pelota, que es sin lugar a duda uno no solo de los deportes, sino de los hobbies fundamentales del cubano y también de Estados Unidos. La muestra es en cierto modo una extensión, una segunda parte de la muestra que hiciste antes en La Habana, titulada Cuba en pelotas. ¿Por qué escoges la pelota y por qué este deseo de hacerla a los dos lados del estrecho de la Florida? ¿Por qué el béisbol? Porque el béisbol me gusta desde pequeño. Forma parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra identidad, de nuestra historia. El béisbol viene desde la época de los Mambises hasta el presente. El concepto real, y es muy sencillo, la parte humana. Es como ese deseo de que un fenómeno como el béisbol pueda tener un fenómeno que es cultural, ese fenómeno que, como decía Leonardo Padura, que tuve la suerte y el privilegio de que estuviera una hora en mi estudio hace un mes, y él me decía: Tamayo, el béisbol no es un ícono, no es un símbolo, es mucho más que eso, es espiritualidad del cubano, es como la Virgen de la Caridad del Cobre, es como Martí. Es algo, un hecho espiritual, es como un misterio, ¿no? Y claro, esto me da la oportunidad para mostrarle a la gente a través de los cuadros, y si te pones a ver que muchos cuadros son retratos, porque era individualizar, era glorificar a esa persona en concreto, que la gente incluso hurgar en su historia, dignificarlo, de ver la historia de seres humanos reales, hicieron felices a generaciones enteras en cada momento de su vida, pero glorificarlo es también humanizarlo. El sueño mío era exponer eso en Cuba con los jugadores de béisbol, tanto internacionales, pero sobre todo los nacionales, del pasado, del presente, los que
han jugado en Cuba, los que han jugado aquí, los que están jugando aquí ahora mismo, y después esa exposición traerla para aquí. Gracias a Gary, gracias a Leonardo Rodríguez, gracias al Kendall Center, he podido hacer la exposición. La intención es, como es que establecer un puente. Un puente cultural donde al final todos somos lo mismo, todos somos cubanos, venimos de una historia, de una identidad,